Eguerdi guztioi, guzti lehenengo eta bein, urte, urte berri hon, e, zinegotzi gustioi, osoko bilkura honi, gaur urtarriak amabi, osoko premiasko osoko bilkura ospatuko dugu, eta horretarako doal batza honek e, bilkura egiteko premiaz e, erabaki behar du, beraz e, aldeko botoak, kontrako botoak, astentzioak, onartzen da alderri popularra, Eusko Alderri Jeltzalea, alderri sozialista, eta Podemos taldeen aldeko botokin, eta EH Bildu eta Irabazi taldeen astentzioarekin. E, Ogasuneko batzordetik puntu bakarra dugu, e, udalaren uraren ziklo integraleko udal zerbitzuen zerga sistemaz kanpoko izaera publikoko ondare prestazioaren ordenantza lokalaren, hasierako onespena emateko. Beraz, e, go, bueno, e, bozera maile batzordean geratu dut garen bezala, hasiko e, gara talde guztiokin e, parte hartze bat, hasiko e, gara irabazi taldeekin, hamar minuteko solasaldi bat aurriku e, aurrikusi dugu lehenengo txanda honetan, eta bigarren txanda berrezkoa baldin bada, bost minutuko aitzango da. Beraz, e, Fernande Jauna, zurea itza. Sí, simplemente, y, y, como, eh, aunque sea un imperativo legal, tenemos dudas con respecto a la, su posible implicación en, en las aguas públicas de este ayuntamiento, nos vamos a, a, abstener, a abstener en este sentido por ese motivo, ¿no? porque tenemos dudas sobre su posible implicación en, en, en las aguas de ¿no? eh, nuestra ciudad. Es que casco, Fernando Jana ahora podemos eh, de taldear en Chanda y no eh, bueno, estamos ante lo que parece y que lo que nos han presentado como un simple cambio de nomenclatura, algo meramente puntual, algo que es de carácter parece ser técnico y que desde el ámbito político poco o nada se puede hacer. Eh, pero para entender correctamente este lo que quieren hacernos ver como un cambio de nombre es necesario hacer una pequeña retrospectiva, saber de dónde venimos y cuáles han sido las razones que lo han motivado. eh la nueva ley de contratos de servicios públicos que actualmente se está tramitando en el Senado eh parece ser que quiere acabar con las diferentes interpretaciones que se tiene sobre la naturaleza jurídica de las contraprestaciones que pagan los usuarios de los servicios públicos y es el servicio municipal del agua el que nos ha traído a este a este debate Eh, un servicio que hasta ahora se regía entre otras leyes por la ley general tributaria que en su artículo 58 2013 en, el, perdón, en la ley 58 2013 nos decía en el artículo 2.2 que los tributos cuyo hecho imponible sea de prestación de servicios en el régimen de derecho público de recepción perdón que las tasas se califican como los tributos cuyo hecho imponible sea la prestación de servicios en régimen, en régimen de derecho público de recepción obligatoria de los usuarios lo que nos hace ver que la, parece ser que era una tasa y que no había ningún problema y no era interpretable eh, pero este artículo tenía un segundo párrafo que explicaba y concretaba de mejor manera que era una tasa y que dejaba de serlo pero desgraciadamente este segundo párrafo fue suprimido por la ley de economía sostenible la ley 2 de la ley 2 2001 eh, hecho que aprovechó la dirección general de tributos para imponer su criterio y que si el servicio se prestaba a través de un tercero tenía, no tenía cabida la tasa sino que era un ingreso de derecho privado lo dijo un informe referencia 2011-28394 ante esta situación una falta evidente de claridad llegaron varios recursos de las administraciones a diferentes juzgados y hasta ahora el más reciente y el que podemos tomar como referencia por ser el del tribunal de mayor Jerarquía, el Tribunal Superior, que en su sentencia del 23 de noviembre del año 2015, sentencia número 4091-2013, dictaba que el servicio de suministro y distribución del agua potable debe ser objeto de una tasa. Las contraprestaciones que satisface el usuario del servicio de suministro de agua potable prestado mediante concesión debe ser calificadas como tasas, con independencia de la modalidad de gestión empleada. Incluso los casos en que el servicio es gestionado en un ente público que actúa en régimen de derecho privado. Parece ser que la sentencia era clara y que no era, eh, no había cabida a la interpretación, pero no fue así para la Dirección General de, de Tributos del Estado, que apoyándose en otra jurisprud jurisprudencia anterior, eh, reiteró su postura e impuso su criterio en un informe también emitido el 8 de abril del año 2016. Concluido esto y ante esta situación, la lógica de un gobierno digno hubiera sido obligar a la Dirección General de Tributos no solo a respetar la sentencia judicial, sino a acatarla y aplicarla allí donde sea necesario. Pero esto no ha sido lo que ha sucedido. Como en la citada, en la ley que he citado en el, al principio de mi intervención, la ley de contratos del servicio público, se introduce un apéndice que parece meramente anecdótico eh, que elimina cualquier atisbo de interpretación e introduce un, conce un concepto absolutamente oscuro. Eh, desliga el precio del servicio del coste, con lo cual las empresas de gestión de agua, que ya por sí son interesantes para la privatización por la exclusividad del servicio y porque los ingresos son recurrentes, incrementan de manera exponencial el atractivo para el inversor privado. Nos lo hizo saber y, por qué no voy a reconocerlo, fue el primero que lo vio el señor Balacorto en las, en las comisiones. Eh, y las podemos convertir en máquinas de hacer dinero de manera casi infinita. Dicho esto, y porque en Podemos sabemos que la nueva ley de los contratos de servicios públicos es de obligado cumplimiento y que bajo ningún concepto vamos a poner en peligro la viabilidad de una empresa municipal. Pensemos que puede pasar de AMVISA si no cambiamos el nombre y sigue siendo tasa y recurren los contribuyentes y se les, tenía, se, se les tiene que devolver lo pagado. Eh, porque ya digo porque no vamos a poner en peligro la viabilidad, la viabilidad de ninguna empresa municipal. Eh, vamos a mantener nuestro voto y vamos a tener la, vamos a mantener la abstención ya, ya ya expuesta en las comisiones previas. Muchas gracias. en Buenos días a todos y a todas. Bueno, nosotros vamos a votar a favor porque entendemos que es necesario adecuar a la norma nuestra situación al respecto, con lo cual no tenemos nada que, que objetar y votaremos a favor para que efectivamente la actividad siga con normalidad. Es que Ricasco, Alcate Yaoná. Bueno, eh, escuchar las intervenciones previas, eh, me gustaría señalar que, desde luego, no cuestionamos en absoluto esos antecedentes que ha citado el señor Hinojal de cómo se llega a este cambio en las eh, disposiciones normativas. Pero lo cierto es que, efectivamente, de conformidad con las previsiones de esa Ley 9-2017, de 8 de noviembre, que ya está aprobada, de contratos del sector público que, en su disposición, eh, lo que hacía era calificar como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario las contraprestaciones económicas percibidas por la prestación de servicios públicos realizados de forma directa mediante la personificación privada o mediante gestión indirecta y que antes eran tasas. En definitiva, esa, eh, esa, ese cambio lo que hace es afectar a nuestra ley, de, afecta a la ley de haciendas locales, concretamente a lo dispuesto en su artículo 20 respecto de la tasa por suministro de puración y, y Abastecimiento de aguas y, en concreto, el ayuntamiento, eh, si bien tiene una ordenanza aprobada, ha seguido los trámites establecidos en la norma foral de haciendas locales que son en principio los mismos que los que la ley 7 barra 85 de bases de régimen local establece es eh, necesario en cualquier caso eh, tramitar eh, una por el procedimiento de aprobación de las ordenanzas y según nuestro reglamento una ordenanza en la que efectivamente esa denominación eh, de lo que hasta ahora venía siendo una tasa pase a ser una prestación eh, como decimos pública eh, no tributaria eh, una prestación, perdón patrimonial, de carácter público no tributario. En cualquier caso, eh, es como he dicho, una adecuación normativa, es necesario llevar a cabo esta tramitación y si bien es verdad que compartimos que efectivamente no se debe buscar la rentabilidad económica y menos desde el interés privado en la gestión del ciclo integral del agua, eh, teniendo en cuenta, en nuestro caso, eh, además que en el municipio de Vitoria-Gastiz contamos que para la gestión del agua con un medio propio, como es una sociedad municipal, íntegramente participada eh, por el ayuntamiento. Además, como se ha señalado, eh, este procedimiento es una adecuación normativa necesaria para poder continuar gestionando la recaudación de los recursos necesarios para el sostenimiento de este servicio. Es por ello que, en principio, desde luego, nosotros no podemos eh, posicionarnos en contra, tenemos que eh, apoyar esta adecuación normativa y, eh, sin perjuicio de que eh, yo creo que en esta legislatura hay que dejar eh, o hemos evidenciado claramente con hechos que nuestra voluntad y nuestra disposición como equipo de Gobierno es que, desde luego, esta gestión siga siendo pública, en este caso, a través de la sociedad. No hemos planteado, eh, y de hecho, de forma responsable, no hemos planteado ningún reparto de dividendos, que en cualquier caso sería para, para el ayuntamiento, es decir, siempre eh, desde el interés público, eh, defendiendo eh, ese interés y, en definitiva, como, como vengo señalando, una adecuación normativa. No podemos poner en riesgo los ingresos que sean necesarios para continuar prestando eh, este servicio y eh, por supuesto apostando por, por esta gestión pública del servicio del agua. Gonzalo Andería, Oraina Chivildo, habla Jauna. Sí. Bueno, pues poco a poco eh, van cambiando las cosas, ¿no? Nosotros vimos el asunto claro desde el principio. Esto no era un simple cambio de nombre. De, de lo que se cobra a la ciudadanía por, por este servicio, sino que había algo más detrás, algo más que va en contra del interés general. Yo creo que hoy eso ya ha quedado de manifiesto, es decir, lo que busca, lo, lo que busca la normativa, desligando el ingreso del coste, es la posibilidad de que se generen beneficios. ¿Y qué sentido tiene que se generen beneficios? Pues repartir dividendos, repartir beneficios entre los accionistas. Eso ya no está en duda, ¿no? Pero es curioso cómo todos los grupos que me han precedido, a nadie le gusta la ley. A nadie le gusta la ley. Y digo, si es que esto al final, pues oye, como nos viene así desde Madrid, pues yo, pues, pues, pues lo permitimos que pase, ¿no? Pero aquí hay una cosa clara. Es una ley que viene desde Madrid, que atenta contra el interés general y que es una imposición. Un caso más de cómo es perjudicial pertenecer al, al Estado. Es decir, oiga, ¿y usted gana mucho perteneciendo al Estado? Bueno, pues perdemos. Y hoy es un ejemplo. Esto ya nadie lo pone en cuestión, va en contra del interés general. Y lo único que busca es poder privatizar este servicio que es esencial por la ciudadanía. Y además que... Eh, pues ha ganado mucho de cara, de cara a los inversores, es decir, es un elemento en el que todos somos clientes, es un elemento en el que todos somos clientes cautivos y este tipo de prestación de servicios genera muy poquitos impagados. ¿Por qué? Porque es esencial. Y ahora, abriendo la puerta, como se va a abrir, a que eh, pueda haber beneficios, es decir, que el dinero que se recauda no tenga que destinarse al eh, ciclo del agua, lo que estamos es convirtiéndolo en totalmente atractivo. ¿no? Y, y yo creo que simplemente eh, eh, quedarse diciendo, bueno, yo es una porquería, pero como me lo exigen desde Madrid, yo lo hago. Y yo creo que si va en contra del interés general, por eso nosotros lo hemos tenido claro desde el principio. Lo hemos tenido claro desde el principio. Queremos poner el acento en qué consiste este cambio. Queremos dejar a la vista de la luz pública por qué el Partido Popular hace este cambio, porque la, lo que quiere hacer el Partido Popular es adelgazar lo público privatizar los beneficios y hoy tenemos un ejemplo claro de la política neoliberal que lleva el Partido Popular, un ejemplo de cómo va en contra del interés general. Y evidentemente, por eso nosotros vamos a mantener en contra, porque queremos poner el acento en que esta ley es injusta y que va en contra del interés general. Es que es el casco la cortuja una, en el de la corta jauna, le encojo a Checo, a la rechaza. Sí, bueno, pues yo por más que he leído la propuesta, no he sido capaz de encontrar ninguna de esas eh, advertencias de las que nos ha hecho mención el señor Velacortu. sino que yo lo que he visto es una propuesta de adaptación a la ley que en ningún momento quita a este pleno la capacidad para aprobar lo que van a pagar los ciudadanos por el agua, que en ningún momento quita a este pleno la capacidad para aprobar cualquier posible privatización si se quisiese hacer algún día de la sociedad pública del agua, por lo tanto nosotros vamos a votar a favor porque es una adaptación es una adaptación a la ley y por responsabilidad e insisto, en este grupo y en este pleno, no hay absolutamente en este pleno no hay nadie, ningún partido político que defienda ninguna privatización de la empresa municipal de aguas, es una especie de obsesión que tienen ustedes y además en ningún caso eso se podría hacer sin la aprobación del propio Pleno y las tarifas las va a seguir aprobando el Pleno. Por lo tanto, yo entiendo sus miedos y entiendo que forma parte de su discurso habitual. ¿no? No, pues, tiene algunas cosas, pues bueno, si a mí suelo hablar de, la, de, de, bueno, en fin, de, de muchas más cosas, pero en fin, es su discurso habitual a este respecto. Pero hombre, reconozca que tiene poco sentido porque no hay ninguna competencia que vaya a perder el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Vitoria respecto al agua y respecto a la gestión de sus sociedades públicas. Eskerrik que asko, gure arte jauna, ez dakit den bigarren de da bat, irabarrez ziren taldetik ez, podemos taldetik ere ez, alderri sozialistaren aldetik, ez da beharrezkoa bigarren txanda hori, Gonzalo Anderea ere bera, kortu jauna. Sempre que habla, señor Uriarte, bebe horrezan necesidad. Y yo creo que usted lo explicado muy bien. Dicen, no, si esto es una adecuación a la ley, ni más ni menos, si el Pleno no pierde ninguna competencia, si en el caso de privatizar, el Pleno es quien toma la decisión. Y además aquí nadie piensa en privatizar. No sé si usted se acordará, creo que sí porque lo encargó usted. Y he dicho creo, ¿eh? un estudio que se hizo para privatizar a ANVISA. No sé si fue usted o fue el señor Maroto, pero ese estudio se hizo. Con lo cual, a la pregunta de aquí nadie está pensando en privatizar, y que lo diga usted. Pues me entra la risa, me entra la risa. Vuelvo a repetir que no sé si fue usted el que hizo el estudio o fue en la época del señor Alonso, pero ese estudio se hizo. Con lo cual, sí hay alguien que está pensando en privatizar y tiene nombres y apellidos. Uriarte Azcárraga, son sus apellidos. No sé si con los datos que le he dado ha pillado quién es. Y pertenece a un partido político, que es el Partido Popular. Y las medidas que se están tomando son para ir permitiendo esto. Yo sé que aquí ustedes no tienen margen para privatizarlo, porque ni tienen mayoría ni se les espera. Pero evidentemente esto es para todo el Estado y allí donde ustedes puedan van a privatizarlo. Van a privatizarlo. Y hágame caso, señor Uriarte, que ustedes estas cosas saben. Es más atractiva una empresa que reparte dividendos para un inversor que una que no reparte, es decir, nadie en su sano juicio se compra un bar o invierte en un bar que nunca va a dar beneficios. Pero es ustedes con Anvisa lo han solucionado, con, con ciclo con el agua, desligando el coste del ingreso. Y esto es así, no simplemente es adecuarse a la ley, es adecuarse a una ley que permite la privatización, es adecuarse a una ley neoliberal que lo que quiere es adelgazar lo público. Y claro que decimos siempre el mismo debate contra ustedes, porque su política económica es la contraria a la nuestra y la suya. Es lesiva para el interés público. Porque si no, señor Uriarte, le reto a que defienda ese desligue entre el coste y el ingreso. No me hable, no me hable de, de que si es imperativo legal. Defiéndamelo y diga, pues si no, por qué se hace. Dígalo. Lo tiene fácil. Tiene usted ahora mismo un turno. Defiéndamelo y dígame por qué se hace. Gracias, gracias señor alcalde. Pues sí, voy a tener que intervenir. Eh, yo, yo no defiendo el. Yo, por más que lo digan ustedes, que vivimos en la época de las fake news, de las noticias falsas y tal, en este pleno hay incontables declaraciones suyas diciendo que, el, que, que yo concretamente o que mi partido quiere privatizar a visa. y no hay ni una sola que lo diga, solamente lo dice, lo dice usted. Bueno, ahora ya lo dicen más grupos, pero solamente lo dice usted. Y, sin embargo, hay incontables declaraciones por parte, de, por parte mía y por parte de, de miembros del grupo de Partido Popular diciendo que no se quiere privatizar a Anvisa, que no se quiere privatizar a Anvisa. No tiene ningún sentido, señor Balacortu. No, por, por más que usted lo repita, no se va a convertir en una realidad. Mis declaraciones van todos en sentido contrario de lo que está usted diciendo. Pero es que además le digo... No, no, no tiene ningún sentido privatizar una empresa que tiene beneficios, que da beneficios para la sociedad victoriana y para el ayuntamiento. Por tanto, y desde ahora se lo digo, no estamos de acuerdo con eso. No creemos que tenga ningún sentido hablar de una privatización de una sociedad. Creo que se debe conservar dentro del patrimonio municipal. Otra cosa es que la gestión pueda hacerse de forma más positiva o pueda cambiarse, pero dentro del ámbito municipal y dentro de la propia sociedad y con un capital 100% municipal, que es lo que le estamos defendiendo en todo momento. Y es lo que ya le he dicho, en fin, no sé si lo he dicho ya cien veces, pero si quiere usted vaya a las actas, encuentre una declaración mía diciendo lo contrario. encuentre una declaración mía diciendo lo contrario. No se confunda, señor Velacorto. No le quitan ninguna competencia a usted, sigue usted teniendo competencia. Y en este, y en este grupo municipal, en este, este grupo municipal, en este Pleno, es mayoría, pero no tiene mayoría absoluta. Bien, Osondo, hondo, os has dejado una. Esta va a Gazteizko dalaren uraren ziklo integraleko udal zerbitzuen zerga sistemaz kanpoko izara publikoko ondare prestazioaren ordenantza lokalaren eh, asiera onespena. Aldeko botoak, kontrako botoak, astentziorik, beraz eh, onartuta geratzen da alderdi popularra, eusko alderdi jeltzalea, eta alderdi sozialista taldeen aldeko botoekin. Podemos eta irabazi taldeen astentzioarekin eta EH Bildu taldearen eh, kontrako botuarekin. Como no tenemos más asuntos que tratar en el día de hoy, eh, se levanta la sesión.